Esta entrevista llega gracias a... Bueno, ya estamos aquí con José Ivo, dándole la bienvenida. José Ivo, activo con nosotros, mi hermano. Bienvenido a Activo Music. Muchísimas gracias, de verdad. Súper contento de estar aquí en tu espacio, aquí en la ciudad de Puerto Plata. Tú sabes cómo es, estamos activos. Ya, no, una ciudad que te ha acogido bien. Muy bien. Manito, vamos a entrar de una vez en materia porque sé que tiene ya otra entrevista. Háblame de ese tema. Ese tema está muy bien y jocoso. Sí, se llama Dale que te quiero ver. Un saludo primeramente a todos esos radioescuchas que están activos ahí. Activo en siempre con nosotros. Fantasía. Bueno, ese Dale que te quiero ver, un dembow, mi primer dembow. Antes yo hacía reggaetón romántico y eso. Sí. Pero para nadie es un secreto que aquí lo que triunfa es la controversia, el morbo, el rating. Entonces, como cantaba canciones románticas y me vi el bolsillo vacío, dije, necesitas un dembow. Y ahora está lleno. José, vos, vemos que este dembow está machucado como estilo así de chimbala, ese dembow así. Sí, lo que pasa es que la gente asimila a Chimbala, porque Chimbala fue el primero en meterle una trompeta. El como la trompeta, exacto. Sí. Exacto, entonces como yo también metí que en realidad esa no es trompeta, es un trombón. Trombón, ok. Sí, porque trompeta y trombón son dos cosas diferentes. Sí, son diferentes. Entonces le metí ese trombón y hicimos esa química con el chino es un productor de aquí de Santiago. Sí, el chino, de aquí de Puerto Plata. De Puerto Plata, perdón. Y nada, surgió esa bomba, entonces... nadie sabe esta noticia, muy poco, ahorita que a lo foque me se filtró, un videito por ahí. Viene el Remy con Chimbala. Viene el Remy con Chimbala, sí, wow. Con todo y video, viene ahí ready, así que estamos ready. Con todo y video, pero ya está grabado, mezclado y todo. Que está, no te lo enseño porque hay cámara, pero estamos ready. ¿Cómo? Wow, no, qué bien. Y montar Chimbala en este tema, tú sabes que es un tema súper duro sí, ese. Sí, no, él le gustó. De una vez me llamó, oye, ¿quién hizo la pista? Y llamé al chino y arranqué para la capital y ya tú sabes. Ya, no, está bien. El video ya lo subiste a tu canal. ¿Qué tiempo tiene ya con el video en el canal? El video del tema original. Del tema original. No tiene mucho, como 2 meses. Lo que ya tiene ahí 18 mil y pico de views ya. Sí, ya iba bien, sobrepasando los 20 mil, pero... Tú sabes que falta más. Ya, no, claro, falta más y más ahora. Sí, con más este Remy se arregla la cosa mucho mejor. Claro, José, sí. Vos tienes una presentación este sábado aquí en el anfiteatro de Puerto Plata. Háblame de eso. Sí, vamos a estar compartiendo con muchos artistas en el anfiteatro de Puerto Plata este sábado. Sábado 30 de noviembre estaremos ahí en el anfiteatro de Puerto Plata. Y de verdad que para mí es un honor y un privilegio estar compartiendo con mi gente de Puerto Plata, porque yo nací aquí en Puerto Plata. Sí, naciste aquí en Puerto Plata. Yo nací en Puerto Plata, pero tengo 7 años viviendo en Santiago. Okay. Y paro metido en la capital, pero yo nací en Puerto Plata al final. Ya, es puertoplateño como quiera. Tú sabes. No, pero está bien. Entonces, la participación, ¿va a estar en el opening o va a estar más tarde en el evento? No. En realidad voy a estar en el opening. En el opening, sí, en el evento. Cuando se habló de la contratación y eso, las negociaciones era para el opening. O sea, no te puedo decir una cosa por la otra. No, claro. El opening, pero tú sabes que al final ese opening se transforma. Ya. Así es. Tú sabes que le han dado poco la oportunidad a jóvenes de aquí de Puerto Plata presentarse en el anfiteatro. Y tú eres uno ya de los primeros que va a presentarte ahí. Bueno, en verdad... Eso estábamos hablando ahorita, que si nos tomaron en cuenta, yo me tengo que sentir privilegiado. Y nada, o sea, muchísimas gracias por tomarme en cuenta, JHL Production, Guillermo, tú sabes que te respeto muchísimo. Y si me tomaron en cuenta fue por algo, ¿tú me entiendes? Entonces yo lo que le suelto a los nuevos talentos, que usted quiere que lo tomen en cuenta, usted tiene que ser un artista de verdad, comportarse como un artista, vestir como un artista, tener la vida de un artista. Ahora, si usted... La gente lo ve como un loco. Ya, la te gente catalogan no te a sí mismo. No, ni te van a contratar. Si tú no tienes equipo de trabajo, mira, por ejemplo, mi equipo de trabajo, somos como 10, 15 por ahí. Mi equipo de trabajo, ¿me entiendes? Y está bien para ser un nuevo talento. No, claro. Entonces, lo que te digo, tener la calidad, disciplina, empeño, y después todo llega solo. Y sabes que el video de Dale que te quiero ver, un video sumamente colorido, como se está usando. Por eso digo, a la vanguardia, ahora mismo al tiempo. Por eso digo, la calidad siempre, la calidad se impone. Usted puede hacer dembow, es más, tú puedes hacer cualquier disparate musicalmente hablando. Pero si rompiste con el video, oye,
Ahí es que manda. Ya. Sabemos que está ahora mismo promocionando tu tema, Dale que te quiero ver, pero vamos a hablar un poco de tu trayectoria. Grabaste un tema con Heidi Brown y Kiko el Crazy. Háblame de ese tema. Bueno, en realidad, Kiko el Crazy tiene mi respeto. Y más ahora, que sí, ya está demostrando en otra faceta, porque Kiko el Crazy antes, primero era rapero con el lápiz consciente y ahí en el álbum. También, escritor. Sí, compositor, pero como artista era rapero. Luego que sale de una agrupación del lápiz, se mete como a cantar canciones románticas. Entonces, luego hace esta transición al dembow y deje su loquera, que tenemos la pepa prendida, nunca me imaginé a Kiko así. Y eso es lo que está dando resultado y alcanzó al final. Entonces, Kiko, te digo la verdad, Kiko fue el primer artista que me dio la mano. Wow. Sin ningún beneficio. Solamente me dijo, déjame ver qué tú has hecho, tú estás ready, vamos a ponerte y ven, vamos a hacerlo. ¿Entiendes? ¿Conociste un Kiko muy diferente al de ahora? Sí, no, porque es que la gente está clara que es un personaje. Ya. Igual que yo soy lo más chévere del mundo y puedo estar aquí calocado, porque al final es un personaje. Un personaje. Pero, te digo, sin beneficio alguno, grabó conmigo, al igual que Heidi Brown también. Sí, ¿entiendes? Duro. Al igual que Baraka, mi hermanito Baraka. Sí, también vimos un tema ahí con Baraka ahí, sí. El doble voz de Shadow Blow. Sí, mi hermano también. Yo estoy frío con toda esa gente de la capital y ellos están fríos conmigo. Ya, no, pero sí. está bien ahí. Manito, vimos también en un video que estudiaste música o lo aprendiste así de la nada. No, yo estudié música en algún instrumento y lo otro lo aprendí ya con el tiempo. ¿Qué tipo de instrumento tú tocas? Bien, a la perfección. No, yo toco percusión completa. Te leo pentagrama y de todo. Oh. Pero cuando digo percusión completa, tú sabes que batería, tambora, güira, congoe, timbales, conga, o sea, ¿me está entendiendo? Ya. Aunque Juan Bo dice que el güirero no es músico. El güirero no es músico. Sí, pero yo toco guitarra, bajo, piano, por eso es ya punchadito, tú sabes. No, ya, pero es bueno que tú sabes, un artista conozca bien de su música, porque sabes, sí. Mira, ahora mismo en una entrevista que se hizo en Alofoque, Ozuna lo dijo, sí, que está sí. aprendiendo a tocar su instrumento ahora mismo. Sí, yo digo que hay que tener conocimiento, porque al final eso es como que estemos hablando de un tema y yo no sepa de qué estamos hablando, entonces ¿para qué te estoy hablando? Entonces, ¿eso tú crees que ayuda mucho a un artista saber de música? Claro, porque yo por ser músico, al dembow le meto una trompeta y después vengo y le meto otro instrumento, entonces al final, ¿tú sabes lo que puede pasar? Que tú estás hablando con un muchachito que fácilmente en 5 años, en 10 años, evolucionó el dembow. No, y cambian los colores, ¿me entiendes? Sí, es lo que te digo, hay que inventar, hay que dejarse de eso, de que fulanito tiene una canción, vamos a hacer esa canción, otra versión, pero de aquí, que patatín, tienen que dejar eso. Ya. Hay muchos tigres que están en eso, que tú sabes que detrás de cámara estábamos hablando de Ganga, de Brian sí. Mayer, que ahora todo el mundo quiere hacerlo, mañana 40. Sacan otro y quieren hacerlo. No, igual que el Café Aldo, así mismito. Pues. Así nadie se pega. Así usted puede sonar un ching y ya, y muere el sonido, pero tiene que ser creativo. Necesitamos creatividad. Ya. Manito, yo traje una pista aquí, que tú improvisas, a mí me dijeron eso. Me dijeron que tú improvisas y yo traje una pista aquí. Déjame buscarte otra pista. Sí, esta que me gusta mucho de Snoop Dogg. Esta ay, que dice así, Dios vamos allá, para que tú lo rompas. Pero una pregunta, ¿qué es lo que tú quieres que yo te improvise? Improvisame ahí de tu música, de todo. Dale para allá. Lo solté ahí. No fue. Me avisa ahí. Dale. ¿Te gusta ahí? Yao. Dice, yo improviso para causar alegría. Estoy aquí con mi amigo en fantasía. Tú sabes que lo que claro que te doy la hora. Fantasía, esa es mi emisora, yeah. De Puerto Plata. Improviso, manito, pero no con lírica barata. Y ya tú sabes, estamos aquí improvisando. La gente radio escucha, yo sé que aquí está gozando, yeah. Pero atiende, ey, que no la maco. Este sábado nos vemos en el anfiteatro. No le pare que lo que es lo que hay. Bata, Tony Day, Rakim y en guay, pero no le pare, claro, eso es por la ley. Tú sabes que lo que no como Frito Lay. Entiende que lo que es el mejor del planeta lo es por el sábado, así que compra tu boleta. ¡Ya! Duro. No, pero está bien. Y la destreza, sabes que a la gente le gusta mucho esa destreza ahí, sí, de los artistas. Sí. Manito, da pena, pero no me gusta terminar rápido de una entrevista porque súper, sí. súper mente interesante. Oye, lo que vamos a hacer. Luego de que yo venga de que lance lo de chimbales y todo eso, públicamente aquí, oye bien, públicamente, ¿está grabando? Sí, claro, okay. Eso se está grabando. No puede guardar. Públicamente me comprometo a venir aquí
y vamos a durar 30 minutos. Ya lo aquí, sabes. Hablando todo, de está, todo. Ya está, tú bien, sabes, está bien, está bien. Entonces, esperemos que te vaya bien en tu carrera, mi hermano. Que tú sabes, tire para adelante porque está en un nivel que sé que le va a gustar mucho a la gente, ¿me entiendes? No, de corazón, muchísimas gracias. Gracias a mi gente de Fantasía. De verdad, gracias a Franklin Rijo, gracias a ti. Le agradezco a todo el equipo, de verdad, porque yo sé que ese apoyo es incondicional. Y así mismito, como yo cuento con ustedes, al final ustedes cuentan conmigo porque son míos y yo de ustedes, ya tú sabes. Ya lo sabes, manito. Manito, ya tú sabes, da tus redes sociales para que la gente te siga. Claro que sí, ahí que me sigan en Instagram, @joseibol99. @joseibol99 y en YouTube Joseibol TV, o sea Joseibol TV, para que estén activos para cuando salga el video con Chimbala. Ya, no, claro, claro, para que lo sigan ahí. Ya ustedes saben, mi gente, esta fue una entrevista súper exclusiva ahí con Joseibol en Activo Music. La pueden ver mañana ya esta entrevista en Activo Music ahí en YouTube. Ya lo saben, mi gente, nos fuimos. Activo Music. Esta entrevista llega gracias a